Amigos, es para mí un placer presentarles a mi tocayo, José Mufarech, mejor conocido como José Tecnofanático. ¿Cómo estás? Bien, José, muy bien. Un placer, de verdad. Igualmente. Tantos años que nos hemos visto en eventos, que nos llevamos bien, que nos seguimos, que nos chateamos, que nos, todo. Y hasta ahora creo que tenemos una colaboración. Pero no. Porque era mi culpa, ¿eh? En realidad era mi culpa porque... Mucho trabajo. No me dejaban hacerlo, pero ya puedo hacerlo. Entonces... Y aquí estamos. Aquí estamos. Ahora también, muchas gracias ahora por grabarnos. De verdad, también tantos agradecido. Años para que nos hagas un panadito. Ahí está el Visitor Center, en donde hay una cafetería y una tienda, y después hay una experiencia de realidad aumentada, que justamente de realidad aumentada es lo que vamos a hablar. Así es. WWDC 2023, antes se llamaba Macworld, etcétera, 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 todo el contexto. Y justamente a partir de 1999, el señor Steve Jobs dijo One More Thing, porque realmente se le olvidó algo. Y entonces dice One More Thing y presentó un dispositivo. Y así fue año con año hasta que Tim Cook en este 2023 retoma esa famosísima frase cuando ya iba a terminar el keynote, dice One More Thing. Y todos nos emocionamos, increíble. Y bueno, ya ustedes ya saben que es el Vision Pro, esta primera generación, en donde José Tecnofanático lo probó. Tuve la oportunidad de probarlo. Increíble. La verdad que es increíble. No tengo palabras para poder describir la experiencia que he tenido con algo que hasta la fecha no he visto en el mercado. Ha sido espectacular. Sabemos que no son los primeros en lanzarlo. No. Pero son los mejores. Son los mejores. Es algo que Apple se caracteriza, ¿no? De presentar, no es el primero, pero cuando lo presentan bien, en donde uno realmente le puede sacar el máximo provecho en cuanto a lo que es productividad. Y me voló la cabeza, como decimos los peruanos, porque lo que he visto, no lo he visto hasta la fecha en otro lado. Ok, sabemos que las tablets, por ejemplo, ¿no? El iPad no lo inventó Apple, ¿no? Lo hizo antes otras marcas. Claro. El reloj inteligente, las computadoras como tal, sin embargo, pues lo hacen muy bien porque ellos son los reyes del ecosistema, del software, de los sistemas operativos. Exacto, se toma su tiempo. Ya después de que todos la regaron y la cajetearon y todo, dicen, ya sé los errores, vamos a aprender de la experiencia de los demás. Y entonces corrigen. Tú tuviste oportunidad de probar los Vision Pro. A ver, primero, ¿cómo se sienten en tu cabeza? Lo interesante es que, uno, para mí no fue muy pesado. He visto varios videos donde los que han tenido la oportunidad de probarlos consideran que ha sido pesado. Para mí no lo fue. Puede ser que ha sido por el tiempo que estuve con estos lentes, que fueron aproximadamente unos 30 minutos. Son bien cómodos. Y en caso de que uno tenga problemas con la visión, como lo tengo yo, ustedes van a poder adquirir como un accesorio adicional estos lentes que se adaptan con tu medida a los Vision Pro para que de manera magnetizada, para que de esta manera uno no requiera de los lentes y poder disfrutar del contenido. Es un accesorio que se adjunta, ¿no? Se adjunta, es un accesorio adicional que uno va a tener que comprar de manera adicional. Okay. Eso también es algo que pregunté por si acaso. Claro. Ahora, ¿tiene batería? ¿Una batería Viene externa? Con una batería que nos puede dar 2 horas. Eso fue uno de los puntos que consideré bajos, pero vamos a tener un puerto USB tipo C que nos va a permitir conectarlo ya sea a la corriente. En la misma batería, y a la vez en caso de que ustedes tal vez tengan una batería adicional por ahí que lo puedan conectar. Pero sí, eso podríamos decir que puede ser uno de los puntitos bajos que vamos a encontrar en estos nuevos. ¿Audio? El audio espectacular. Las pantallas. Vamos a tener estas dos pantallas 4K, micro LED. Créanme, es increíble la calidad, lo limpio, nítido que se ve al momento que ustedes están en un ambiente que van a poder visualizar todo el contenido que tienen ustedes a full color. No, es algo que realmente uno tiene que experimentar para poder expresar lo que he podido vivir yo con el control, manos, ojos. Todo trabaja muy bien. Tiene tantos sensores, cámaras, que al momento de que ustedes mueven la mano, ya sea abajo o arriba, al momento de hacer este movimiento, vamos a poder ingresar a la aplicación. La forma como te mide la vista, o digamos te calibra para poder ingresar a cada aplicación, es mostrándote ciertas luces en donde uno tiene que hacer el seguimiento con la vista para que de esta manera, al momento de que terminamos esa calibración, ni más ustedes están viendo las aplicaciones, van a ver de que van a empezar a saltar cada aplicación y con el movimiento haciendo así, podemos ingresar a ella. ¿Las personas veían tus ojos o veían una proyección de tus Era ojos? Era una proyección de mis ojos. Tenemos una pantalla OLED, o sea, es un display OLED que vamos a tener en la parte exterior, que va a permitir que cuando te escaneas el rostro puedas realizar lo que es FaceTime. Y lo interesante del FaceTime es que ellos te escanean el rostro, pero a la vez cuando ustedes están en la conversación, la otra persona va a poder ver una representación tuya en 3D
pero los movimientos de la boca, como los movimientos de las manos, es perfecta. O sea, he tenido la oportunidad de experimentarlo y créanme que la otra persona que tenía lo mismo que yo era como estar hablando con esa persona en realidad y él estaba también con los lentes. Es lo que hace la combinación de los dos chips, ¿no? Exacto. M2, R1, R1 y todo L2. Es en tiempo real. Ah, sí. No, es algo que realmente uno tiene que experimentarlo para darse cuenta la tecnología envuelta en este producto. Descríbenos el demo que hiciste. Me decías, bueno, hace unas horas, de un dinosaurio. Ah, sí. Esa fue la parte final como broche de oro en donde se abría la pared y ustedes primero veíamos una mariposa que estaba acercándose y la mariposa aterrizaba en el dedo. Yo podía mover la mano y automáticamente la mariposa se analizaba en donde yo estaba gracias a todos los sensores y cámaras que tenemos y aterrizaba en el dedo. Podía ver la mariposa y luego de ello se presentaba el dinosaurio, pero la diferencia que yo he podido notar con respecto a otras o otros lentes que trabajan con realidad aumentada es que uno va a poder interactuar con los objetos o con los animales que se presentan en ese momento. O sea, yo podía acercarme al dinosaurio y el dinosaurio podía seguirme, ¿no? Y podía interactuar con el dinosaurio, algo que hasta la fecha yo no he visto, por ejemplo, en otros lentes. Sale el próximo año. Sale el próximo Entonces año. Vamos a estar hablando de él todo este año y todo el próximo año y lo presentan en el Worldwide Developers Conference, un evento para desarrolladores justamente para que los desarrolladores comiencen a hacer aplicaciones y, bueno, software y contenido, como pasó con el Apple Watch, como pasó con el mismo iPhone primera generación, pues eran 3 aplicaciones y tan, ¿no? Y ahora ya tenemos millones de aplicaciones, ¿no? Y justamente, ¿cómo ves ahora el futuro del Vision Pro? Este cómputo espacial, y no el espacio exterior, Saturno, Júpiter, la Luna, sino el aire, pues. ¿No? No, olvídate, como dices tú, o sea, los desarrolladores durante este periodo de 6-7 meses van a crear aplicaciones con las cuales uno va a poder realmente sacar el máximo provecho a este nuevo producto. O sea, va a ser algo que, como digo, va a volar la cabeza de muchos y creo que es el futuro de lo que vamos a ver ya en los próximos años. ¿Crees que sea el sustituto de una computadora? Puede ser, pero una de las ventajas es que en este caso, de lo que es edición de video, que es lo que hacemos nosotros, creo que va a ser un poco difícil, ¿no? Pero definitivo, trabajar, por ejemplo, lo que es correos electrónicos, mensajería, Safari, que es ya navegación, es algo que va a ser muy intuitivo al momento de utilizarlo, sobre todo por medio de este nuevo producto. ¿Pudiste tener la oportunidad de ver varios monitores o varias pantallas? Sí, claro. O sea, tú puedes ingresar a diferentes pantallas. Al hacer el pinch, podías mover la pantalla a un lado, al otro, podías agrandarla. Y no solamente podías hacer el scroll, o sea, tenías ahí Safari, yo podía mover los dedos y se movía como si estuviese en tu computadora. Es lo que te iba a preguntar, ¿es una experiencia más como un Mac OS? Una Mac. ¿Un iPad OS? O sea, la presencia de las aplicaciones es como si fuese iPad OS. Ok. Pero una vez que ya ingresas a las aplicaciones en sí, es como si fuese un Mac OS. Gran experiencia la que tuviste al probar estos Vision Pro, ya lo tendremos la experiencia en unos meses, en el próximo año seguramente, cuando salga. Sí es un producto caro. Es caro. Bueno, costoso, pero tú bien lo dijiste hace rato, off the record, lo vale. Lo vale. Yo al inicio era un poco como reacio a decir, ¿sabes qué? Es demasiado caro. Es cierto, es demasiado caro. Pero una vez que uno los prueba, considera realmente que la tecnología que se ha implementado en ese producto, sí los vale. Sí los vale. Ahora, que la gente lo vaya a adquirir, ese es otro factor. Yo creo que es eso, ¿no? Muchos nos espantamos, ¿no? Del precio. ¡Ah, cómo es posible! Claro. Pues creo que es así. Siempre ha sido así. Cuando salen las primeras generaciones de autos eléctricos. Claro. ¿No? ¿Cómo los autos eléctricos? Y ahorita vemos autos eléctricos por doquier, ¿no? Entonces, yo creo que primera generación sí es algo costoso. Los early adopters haremos el trabajo de adquirirlo para que después se vaya popularizando, vaya bajando el precio y más accesible y se vaya haciendo mainstream y después pues saldrá el Vision Pro SE, claro, el Pro Max y el Ultra. Exacto, y diferentes precios. Y ya veremos, ¿no? Claro. Oiga, pues encantado de que estés acá, que nos platique la experiencia, pero hay un dato interesante de José Tecnofanático. Él es chef, ¿saben eso? Ah, sí, de profesión. De profesión, él es chef. Y es peruano. Así y ustedes saben muy bien que mi top 3 de comidas en el 1 es la comida peruana. Necesito un ceviche, necesito cachita. Un lomo saltado. Ají de gallina. De gallina, necesito leche de tigre. Leche de tigre, uf. ¿Cómo es? ¿Tú cocinas en tu casa? Cocino en mi casa. Yo soy el que cocina en la casa. Es harto trabajo. ¿Y por qué no hace un canal de YouTube de cocina? Quiero hacer. Sería un éxito. ¿Sabes que no? Tengo un canal de cocina. Está todo listo. Simplemente tengo que hacer los videos. Voy y te grabo. Cocinando con Pepe, lo he puesto ahí. Cocinando con José. Ándale. Ya está. Ya ven. Sería un éxito rotundo. Pero gracias. Bueno, muchas gracias. Síganlo. Gracias. ¿En dónde te seguimos? En José Tecnofanático en YouTube o Tecnofanático en las otras redes sociales. Perfecto. Pues muchas gracias, de verdad. No, gracias por la experiencia y por encontrarte. Esperemos vernos pronto. De todas maneras. Ahora en septiembre otra vez, que nos veamos por acá. Así tiene que ser. Buenísimo, gracias. A ti.